Bienvenidos a nuestro programa número 125 ya de Aprendiendo a Pensar. Eh, siempre os traemos un jugador famoso, un jugador eh, conocido y a veces más desconocido, pero que su partida es absolutamente brillante y por eso en estos 125 partidas que llevamos ya no sabríamos cuál elegir de, de tantas que hemos visto, ¿verdad? Pero eh, estamos haciendo esta semana un homenaje al ajedrez español de todos los tiempos. Vimos eh, hace dos días, hace dos programas, vimos eh, a Ramón, eh, no, a, perdón, a Rui López. ...un jugador de, de, de 1.575... ...vimos la partida que jugó en la corte... ...del Rey Felipe II... ...así que os animo a que busquéis esa partida... ...porque no tiene desperdicio... ...es muy cortita de tan solo 12 jugadas... ...y ayer vimos a Ramón Rey Ardid ...y dijimos que Ramón Rey Ardid... ...perdió su título nacional como campeón de España... ...en manos de el que vamos a ver hoy... ...el que es José eh, Sanz... ...José Sanz fue un jugador muy peculiar... Eh, de hecho, la partida que vamos a ver no es ni siquiera de cuando fue campeón de España, sino un año antes, de 1933. Y, y fue un jugador muy peculiar porque era un jugador pues muy optimista. Le podemos decir que era el optimista del ajedrez. Él eh, siempre creía que su posición era mejor que la del rival. ...aunque perdiera hasta el último instante... Eh, ...siempre creía que podría ganar... ...a cualquier rival que se le pusiera enfrente... ...aunque fuera el campeón del mundo... ...así que eh, si veis partidas de él... ...o leéis un poquito de su biografía... ...veréis que realmente era un jugador optimista... ...de los mejores, eh, de los más eh, alegres... ...y optimistas del la, de la ajedrez de todos los tiempos ¿no? ...pues este era José Sanz... ...y la partida que vamos a ver hoy no la vamos a ver... ...por eh, todo el desarrollo general de la partida... ...sino por el final... Lo interesante de esta partida es el final. Por supuesto vamos a comentar todo el desarrollo, pero quiero que os quedéis sobre todo para ver el final, porque salió en decenas de publicaciones de todo el mundo el final tan eh, precisamente jugado por este campeón de España, José Sanz. Bien, pues la partida que vamos a ver, eh, José Sanz lleva las piezas negras. Y las Blancas la lleva otro jugador español bastante fuerte, que era eh, Ortueta Martín. Él, eh, de hecho, Ortueta se le conoce al pobre simplemente por la partida que perdió, porque siempre se conoce la partida Ortueta Sanz. El, el final tan fantástico, tan maravilloso que hubo en la partida, Ortueta Sanz. Y siempre aparece el nombre de Ortueta, porque evidentemente él fue el que jugó con Blanca, aunque perdió, y, y su nombre se le asocia siempre a esta partida que perdió contra Sanz. Por eso os desvelo ya de que mañana, en este homenaje que estamos haciendo a los jugadores españoles, mañana veremos una partida precisamente de Ortueta en la que gana de una manera muy, muy solvente, demostrando lo extraordinario jugador que era, porque eh, creemos que es justo no solamente reconocer a Ortueta por la partida que perdió. Así que hemos buscado una partida muy, muy bonita en la que ganó, pero eso será mañana. Hoy vamos a ver tristemente la que él perdió. Pero que fue uno de los finales más famosos que se han visto en el ajedrez a nivel internacional, porque eh, pasó a la historia por lo bien que jugó eh, José Sanz, este jugador madrileño, en, en Madrid 1933. Aquí empleó la defensa francesa, José Sanz, las blancas las conducía Ortueta, como hemos dicho. Lo más común es jugar de 4 y ocupar el centro cuando las negras te dejan, pero jugaron de 3. Por eso decimos que no vamos a pararnos mucho en la apertura porque queremos detenernos bien en el final, que es lo bonito de esta partida. De hecho, de 3 pues, no es lo más habitual, ni siquiera lo más bueno, ¿verdad? Pero bueno, es una manera de jugar muy sólida. De 5 jugaron las negras, en este caso eh, intentando romper la estructura de peones blancas, y caballo C3 fue la jugada que eligió Ortueta Martín. Caballo F6, son jugadas de desarrollo normal. Es como una francesa, pero atípica porque el peón no está en D4 y las blancas jugaron E5 atacando ese caballo. El caballo suele irse a D7, sería absurdo regresar a la misma casilla y ni siquiera puede ir a, a una esquina porque es capturado y aunque no aunque no estuviera capturado, vamos a suponer que el caballo estuviera aquí, sería absurdo ir a una esquina con el caballo porque no podría regresar, no puede venir aquí y se quedaría aislado en una parte del tablero y eso no son eh, ...jugadas que luego nos vayan a beneficiar para nada... ...así que caballo de 7 ...que parece que obstruye un poquito... ...al resto de las piezas pero está en el centro... Eh, ...está atacando y luego podrá desarrollarse más, más tarde... ...F4, las blancas están logrando un buen centro de peones... ...y están limitando bastante el juego de las negras... ...alfil B4, una clavada pues también común... ...en, en la francesa sobre todo Winawer la, la, ...la variante Winawer que no es el caso pero es, es parecido... Alfil de 2, evitando que el caballo ya no esté clavado, ¿eh? si os fijáis antes no podía moverse, así que alfil de 2 fue lo que jugaron las blancas, y eh, enroque por parte de las negras. Muy bien jugado esta, esta fase de la partida por parte de las negras, un juego muy natural, y por parte de las blancas, a excepción de este peón que no lo han subido, pues caballo F3. No lo han subido precisamente porque es un peón que luego siempre es muy atacado. ¿Eh? con peón negro, con caballo negro, con dama negra. Quizás por ese motivo prefiere eh, Martín Ortueta no subir el peón y dejarlo en D3. Eh, al margen de eso, lo demás son todas jugadas muy, muy comunes. F6 es la manera de romper este nudo en la francesa. Eh, no, es lo, no es lo común en, en otras variantes porque dejarían... ...después del cambio a este peón... ...retrasado en una columna abierta... Eh, ...no es lo mejor... Eh, ...porque tendría que estar defendido por piezas mayores... Eh, ...pero en la francesa sí que es común... ...porque lo que no se puede convivir en la francesa... ...es siempre con este peón... ...limitando el juego de las negras... ...porque fijaros si este caballo no puede salir... ...el alfil también está encerrado... ...el otro caballo y todas las piezas... ...así que F6 es una ruptura natural... ¿Eh? dentro de la defensa francesa que si queréis conocerla mejor por supuesto estamos dando clases ¿eh? por la escuela deportiva de ajedrez pues en nuestra sede y en la casa de la cultura y estáis invitados a, a conocer los horarios y a, y a asistir pues bien f6 jugaron la, las negras y por fin jugaron d4 las blancas algo que estaban esperando las negras para como hemos dicho rápidamente intentar minar ese centro atacándolo por detrás caballo b5 Ofrece un, des un cambio de pieza, desde luego el caballo se quiere colar en una casilla, pues brutal, porque fijaros qué hueco, ¿verdad? Apoyado con un peón y desde donde accede a todos los sitios. Le toca a, la, a, las, blanc a las negras perdón y prefirieron tomar peón por peón. Después de peón por peón, el caballo todavía no ha podido entrar, es turno de las negras, del jugador que precisamente queremos eh, fijarnos, de José Sanz, y jugó torre por F4 ganando un peón, porque si os fijáis el alfil está clavado, ¿eh? el alfil no puede tomar, así que las negras ganan un peón, quizá posiblemente, y al nivel que estaban jugando, que era el de los mejores jugadores de España, fue calculado por las blancas, y lo que querían ahora las blancas es jugar C3, que toca al alfil y a la vez toca a la torre. Parece que una de las dos piezas negras va a perderse posiblemente muy posiblemente casi con toda seguridad también había sido calculado por eh, el jugador de las negras José Sanz es muy difícil meternos en la mente de ellos y saber lo que pensaron y lo que no pero conociendo el nivel que tenían probablemente todo esto lo habían calculado así que torre e4 jaque salva la torre y en la siguiente jugada podrán salvar al Alfi. no sabemos si esta jugada quizás se le pudo escapar en el análisis a las blancas cuando se fueron tan alegremente con el caballo para meterse allí así que bueno juegan alfil 2 y las negras salvan a su alfil después de eso las blancas enrocan la columna de la torre está bastante bien para las blancas pero las negras toman otro peón y ya evitan que el caballo, de todas formas, aunque hubiera entrado, fijaros que si el caballo hubiera entrado aquí también las negras hubieran tomado el peón y el caballo quedaría ahora mismo totalmente aislado, tendría que regresar si no quiere perderlo. Así que las negras han salido victoriosas de esta apertura, pero lo que nos interesa es el final. Así que caballo E5, las blancas tomaron caballo por E5 y torre por E5. Nos vamos acercando cada vez más al final, el alfil amenazó a la torre y torre F5. De nuevo el alfil amenaza a la torre. Esto demuestra que las torres no es la mejor pieza para tenerlas fuera eh, antes del final de la partida y es mejor resguardarlas para el final de la partida, como están haciendo en este caso las blancas, porque al salir fuera pues siempre son amenazadas por piezas que tienen menor valor y se ve obligada a mover varias veces la misma, mientras que el rival está sacando piezas fuera con, con buena intención. Así que tenemos que tener cuidado, sobre todo los aficionados que no suelen jugar mucho el ajedrez y que tienen poca experiencia, pues de reservar las torres para el final. Después de torre F5, perdón, de alfil D3, la torre vuelve a irse a F6. Y eh, no serviría, si estáis pensando en esta jugada, por ejemplo, de que eh, parece que es una enfilada y que si no pierde la torre pierde la dama, no serviría porque las negras tomarían torre por torre jaque, que es lo que llamamos una jugada intermedia. Es decir, voy a hacer esta jugada intermedia para que no te dé tiempo a tomar la dama y cuando, porque es jaque, tienes que solucionar este problema y cuando me comas, pues entonces ganaríamos con la dama al alfil. Así que esta jugada eh, sería un error, eh, craso, así que no lo hizo, eh, no lo hicieron las blancas y jugaron dama c2. Después de dama c2, h6, ahora sí evitándolo, verdad? Eh, alfil e5, atacando la torre por el otro sitio. Y ahora otra jugada magnífica por parte de José Sanz... Eh, que ya había sacrificado, o sea, iba ganando material eh, porque le había salido muy bien la apertura, así que ahora lo que hace es devolver. En lugar de irse y tener una partida en la que sufriría mucho, o tomar, fijaros que esta torre también se sumaría, sufriría mucho porque los dos alfiles, la dama, la torre, todas las piezas exceptuando al caballo están apuntando al enroque negro pues en lugar de resignarse a sufrir en la defensa, pues prefiere sacrificar la torre y cambiarla por este alfil. ¿eh? El valor relativo de las piezas, este alfil es mucho más fuerte ahora mismo que esta torre, ¿eh? aunque normalmente se dice que el alfil vale 3 y la torre 5 puntos, pues el alfil por la situación en la que está es más fuerte, así que prefiere este campeón de España o futuro campeón de España, porque lo fue al año siguiente, prefiere cambiar esa torre. Por ese alfil y así aliviarse del ataque tan fuerte que tenían las blancas. La partida, de luego, no tiene desperdicio porque ahora las blancas, ¿sabéis cómo responden? Pues con otro sacrificio de torre para eliminar a ese defensor y devuelven el regalo que le habían hecho las negras. Después de dama por f6, traen a la otra torre y tienen tres piezas atacando y prácticamente las negras ninguna defendiendo. La dama se tiene que ir, evidentemente. El alfil entra con jaque. Estamos yendo muy rápido porque nos interesa el final, que es lo que pasó a la historia, realmente. no La partida, que es bastante interesante, pero el final, sobre todo, aún más. El rey, si os fijáis, no puede venir a la columna F, así que tiene que parapetarse en H8. Y fijaros cómo la dama está merodeando muy cerca ya para que entre esta torre en F7 y en la siguiente. Darmate. Fijaros qué gran partida de Ortueta, ¿eh? pero a Ortueta le haremos especial homenaje mañana. ¿eh? Hoy estamos con José eh, Sanz, porque aunque os parezca increíble, eh, José Sanz va a eh, defender esta posición y va a salvarse de todas las amenazas que, que está sufriendo. Así que después de Damas e 6, hemos visto que fue la última jugada de las Blancas, Alfi de 7, intentando traer aquella torre. Y eh, torre F7, como hemos dicho, la amenaza es de mate. Y fijaros qué manera más bonita de salvarla. Y es con unos rayos X, lo que llamamos rayos X. Dama G5. Rayos X, porque esta dama atraviesa a la dama negra, a la dama blanca, como si eh, con rayos X se tratase para defender al peón. Es decir, en caso de este mate, la dama tomaría, la torre tomaría y el rey terminaría ganando. Y si toma con torre, pues evidentemente no hay ni siquiera jaque. Así que dama G5, salvando cualquier amenaza. Las blancas se ven obligadas a tomar. Y ahora sí que estamos entrando en un final de partida. Torre por D7. Siguen ahí ganando algún material las blancas y las negras también. Acabando con todo lo que se le pone por delante. Torre por B7. y Alfil B6. Y parece que aquí se termina ya toda estas peripecias. Y estamos llegando a un final, un final de torre y caballo contra alfil, y peones, evidentemente. El rey siempre está en la partida, así que vamos a ver a partir de ahora qué bien jugaron este final las negras. Y nos vamos a parar en varios momentos muy concretos. Después de alfil B6, era el turno de las blancas y jugaron C4. Ofrecen este peón. Pues fijáis, la estructura de peones negras es muy muy fuerte, muy sólida... ...y pueden avanzar defendiéndose unos a otros... Eh, ...¿qué ocurre?, pues que con esta jugada se descoordina... ...eso también, bueno, lo aprendemos en nuestra escuela... ...aquí no tenemos tiempo, hemos dicho que este programa... ...no es de dar clases de ajedrez, sino de ver partidas... ...por eso os animamos a que, si queréis aprender realmente... ...pues vayáis a la Escuela Deportiva de Ajedrez, aquí... Es cierto que las negras han ganado un peón, pero fijaros qué diferencia de la estructura de peones tan sólida que podía avanzar y de pronto pues se encuentra que un peón está sin poder subir, un peón doblado y uno aislado. ¿Eh? Aparte de estos dos que ya estaba doblado, y aquel también aislado. Casi la peor estructura de peones que se puede tener. Pero le sacó partido, ¿eh? Eh, José Sanz y, y consiguió darle la vuelta a la partida. A pesar de que Ortueta está jugando magníficamente, ¿eh? Caballos C3 jugaron. Torre de 8, la torre se activa, muy importante en estos finales. H3 para guardar el rey en H2 en caso de que la torre pudiera entrar, aunque de momento no, no es posible. La torre penetra hasta D2, donde estos dos peones están sufriendo. Caballo A4, defendiendo al peón y a la vez atacando el alfil. Eh, los dos jugadores están eh, jugando de tú a tú. Y aquí es donde nos detenemos, porque esta jugada que viene ahora es magnífica. Eh, no sé si podéis adivinarla, no me quiero detener mucho, el programa se alargaría. Los que lo estáis viendo en YouTube podéis dar al pause e intentar adivinarla, pero las negras hicieron una jugada magnífica y es torre por B2. La típica posición que se suele poner en los problemas de ajedrez, que encontráis en los periódicos, y esta misma posición ha salido en decenas de publicaciones, Negra juega y gana. Torre por B2. Dando paso a este peón. Porque si os fijáis, el caballo, cuando toma, no puede dar las suficientes vueltas, no tiene maniobras como un coche que está encerrado en un parking y no tiene eh, posibilidad de maniobrar para dar la vuelta y llegar a controlar la casilla donde va a coronar este peón. Porque el peón se le echa ya encima rápidamente. ¿eh? Y fijaros que si el caballo intentara detenerlo, vendría el otro peón y si intentara detenerlo, vendría el Alfil. Aparte es que, fijaros, no podría ni siquiera, porque estamos hablando de que esta jugada sería jaque y perderían el caballo. Así que esta jugada de eh, Sanz fue magnífica, mmm, sacrificando la torre, avanzando el peón y ahora este caballo se da cuenta de que no puede por aquí, porque lo perdería y eh, no puede llegar a ninguna de estas dos casillas. ¿Qué hicieron las blancas todavía para resistir y aguantar más? Pues fijaros, devolvieron material, torre por B6. Y en caso de que lo aceptara José Sanz, sí podrían ahora jugar caballo y ya no habría ninguna descubierta y el caballo frenaría todo. Así que, excelente devolución de material de Ortueta. ¿eh? Pero, ¿sabéis lo que hizo José Sanz? No aceptarlo. Y, por eso es tan bonito este final, y jugar eh, después de torre por B6, C4. Amenazando, perdón, el caballo estaba todavía en, en B2 porque las blancas han tomado torre por B6 y las negras jugaron C4. Después de C4, torre B4, A5, amenazando a la torre por todo, por todo sitio. Fijaros que si la torre tomara, parece que por fin van a ganar, pero este peón vendría a... B2 y la torre no encontraría forma de pararlo ni por C1 ni por B4. Magnífico movimiento de peón a A5 para evitar, todo calculado para evitar que el peón al final fuera detenido por la torre. Así que un espectáculo de partida en el que los dos jugadores están ofreciendo material y ninguno le conviene aceptar lo que el rival le ofrece. Así que no pudo venir torre por C4 la última jugada que hicieron las blancas fue caballo por C4 pero si os fijáis después de caballo por C4 C2 y de nuevo maravillosamente a la torre le resulta imposible detener al c4 por culpa de su propio caballo ni por B1 porque tomaría. Así que a partir de este momento a las blancas le es imposible detener a este peón y le abandonaron extendieron la mano, Abandonando la partida y felicitando a su rival, el que sería el nuevo campeón de España, José Sanz. Fantástico final, ¿verdad? De, de programa. Fantástico final de partida. Le hemos visto la partida muy rápida, aunque no tenía desperdicio, ha sido muy muy bonita. Eh, jugada de tú a tú, golpe a golpe. Eh, ninguno se limitaba a defender. Si alguien ofrecía material, el otro devolvía con, con el mismo golpe. Y hasta el final, ¿eh? ese final es para analizar, para detener ahí la partida. Y negras juegan y ganan, pero hay que calcularlo todo, ¿verdad? Porque uno sacrificaba una torre en B2 y tenía que ver todas las vueltas que iba a dar la partida a ver si al final su peón coronaba o no. Cosa que lo ha hecho de una manera brillante. Por eso pasó a la historia esta partida Ortueta Sanz. Y el pobre Ortueta pasó a la historia por perder esta partida. Y su nombre ha sonado en muchos sitios. Así que mañana vamos a ver una partida en la que él ganó para hacerle homenaje a este gran jugador también que era Ortueta. Así que os espero aquí mañana a la misma hora en nuestro programa Aprendiendo a Pensar. Música